des de Vetera fins a Paiporta, perquè la passada setmana, justament a Paiporta, tenia lloc la Fira de la Tapa, però també la Fira Medieval i la Fira del Comerç, tot junt a esta localitat de Valenciana, on, sense dubte, la gent va eixir al carrer, va disfrutar també de molts actes gastronòmics i sobretot també de molts actes lúdics entorn a aquestes grans fires que se produïen a la localitat de Paiporta. Paiporta ha viscut un dels seus caps de setmana més intensos. Per primera vegada, la fira comercial convivia amb la ruta de la tapa i la fira medieval. El de setmana molt important. Acabem de donar el tret d'eixida a la fira comercial i, com podeu veure, doncs, la plaça està pleníssima, tot el món visitant els comerços que tenen així les seues casetes per a vendre els seus productes, però sobretot per a donar-se a conèixer. La resposta de la gent ha sigut molt positiva. Els locals que van participar en la ruta de la tapa van esgotar existències abans d'hora i van haver de reposar-se. Els comerciants s'han mostrat satisfets amb la nova ubicació i tots han valorat positivament l'animació musical en la plaça. És un poble que té molta iniciativa, està molt actiu a nivell local en matèria econòmica i m'agrada perquè ha fet una combinació d'activitats que permetís combinar l'oci i el negoci, que sempre està molt bé. Des de l'Ajuntament de Paiporta es mostren satisfets amb els resultats d'aquest cap de setmana i asseguren que la idea és mantenir la sincronització de tot el fet enguany per a pròximes edicions. I de la Fira de la Tapa de Paiporta sí, a la ciutat de València, perquè comencen estos dies un mes de juliol, això de que el pròxim dia 13 de juny va ser el dia internacional i serà el dia internacional de la tapa, comença el tardeo, així a la ciutat de València. El tardeo, una pràctica molt habitual a la ciutat d'Alacant, que aquí en València comença a implantar-se gràcies a les firmes cerveceres i també gràcies a Turisme València. Los actos con motivo del Día Mundial de la Tapa arrancan con la Ruta del Tardeo impulsada desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia en colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo. Yo creo que el tardeo, que es una tendencia que se va consolidando, no deja de ser una vessant més de la gastronomía como un atributo fundamental para entender también la nuestra hospitalidad, la nuestra capacidad de acollir y la nuestra oferta turística y d'oci, ¿no? Por lo tanto, yo creo que avui se expresa muy bien un ejemplo de colaboración entre lo público, lo privado, en el Ayuntamiento, la Agencia Valenciana de Turismo, los empresarios que están detrás de esta idea, que del que se trata es de dinamizar, de posar en valor la creativitat, també la dieta mediterrània, i fer possible que l'empleo, l'ocupació, la riquesa no deixi de funcionar de la mà del turisme. La campanya estarà vigente del 1 al 18 de junio en 36 locales de la ciutat de València. Estos establecimientos ofrecerán a sus clientes tapa y cerveza por 2,50 euros y copas o cócteles a 5 euros las tardes de jueves a domingo, en un horario comprendido entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche, según cada local. Nosotros lo que nos gustaría es que esta ruta del tardeo fuera una muestra del compromiso que desde el grupo tenemos, sobre todo con el sector hostelero, que al final es nuestra razón de ser. Y es de la que vivimos, y entonces, pues bueno, este tipo de actos y de acciones nos vienen fenomenal. Como en los años anteriores, la ruta del tardeo Tapas y Copas pretende promocionar la oferta gastronómica y de ocio de la ciudad de Valencia a través del impulso del tardeo, una tendencia que poco a poco va calando en nuestra sociedad y que consiste en salir a tomar algo aprovechando las últimas horas de sol del día. Este microproducto, que es la cocina en miniatura, que es el tapeo, es algo que va cogiendo enjundia dentro de la ciudad de Valencia y nos va a representar hoy, nos va a representar este año, como no puede ser de otra manera, dentro de la mejor tapa de los 36 locales que van a participar en el Día Mundial de la Tapa, lo cual todavía la expectación es mucho más alta y la verdad que eso quiero transmitírselo al público para que vaya y pruebe todas estas maravillosas tapas en los 36 locales que van a participar. La principal novedad de esta tercera edición de la Ruta del Tardeo Tapas y Copas es el concurso para elegir la tapa que mejor represente la dieta mediterránea. Esta iniciativa está impulsada por Mau San Miguel y el jurado profesional estará formado por Manuel Alonso, propietario de Casa Manolo, y Mariano Castellanos, presidente de honor de Amice. Además del evento profesional Valencia Tapas Day, la Fundación Turismo Valencia, en colaboración de Saborea España y Tour España, participa en los eventos internacionales de esta jornada, el Día Mundial de la Tapa,
que se celebra en 29 países. Queremos aprovechar la potencialidad que tiene nuestro producto, que tienen nuestros cocineros y que tiene sobre todo la tradición valenciana para posicionar una vez más a Valencia como destino gastronómico. De esta manera, Valencia estará presente en los encuentros gastronómicos organizados en Italia, en la Embajada Española de Roma y en Suiza, que tendrá lugar en la sede de la ONU de Ginebra. En ambos encuentros, Valencia presentará una oferta de tapa autóctona con producto fresco de primer nivel de la mano de cocineros de reconocido prestigio. Con la conmemoración del Día Mundial de la Tapa, pues bueno, vamos a tener el privilegio de ofrecer un menú de tapas en el comedor de la ONU durante toda la semana del 11 al 18. Y bueno, pues ofreceremos también una cena VIP con un menú de tapas en formato cóctel, que ofreceremos también allí en exclusiva para 70 afortunados. El establecimiento que gane el premio a la mejor tapa mediterránea recibirá un reconocimiento durante la Valencia Tapas Day el próximo 13 de junio. En esta jornada, cocineros, empresarios y profesionales del turismo gastronómico compartirán sus experiencias. Y ahora sí, dejamos un poco a un lado el aspecto gastronómico, aunque nos podríamos hacer una tapa y una cervecita con el siguiente invitado, porque además en los próximos días, hablamos ya del aspecto más fallero, en los próximos días en el gremio, el colectivo de gremio de artistas falleros de la ciudad de Valencia, celebra sus elecciones cara a la candidatura de un nuevo, una nueva directiva, un nuevo presidente a este ente, a esta institución tan importante para el mundo de la fiesta de las fallas y tan importante, evidentemente, para el sector de los artistas falleros. Con nosotros, uno de los candidatos, Jordi Palanca. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Fallero de pro, presidente de Falla durante muchos años, presidente de su agrupación hasta el pasado año. Ahora, pues en un aspecto nuevo en la vida, no como artista fallero, que llevas muchos años, sino como, bueno, pues a cara a investir el gremio, ¿no? Bueno, ahí la verdad es que hemos montado un equipo de trabajo considero que bastante importante y bueno, hemos presentado la candidatura y vamos a ver qué deciden los agremiados el día 28. ¿Por qué te presentas al gremio de artistas falleros? Pues porque estábamos hablando ya hace bastante tiempo, un grupo de compañeros, y pensábamos que podíamos hacer las cosas de una manera diferente a cómo se está haciendo. No digo que mejor ni peor, pero bueno, diferente. Evidentemente pensamos que mejorando algunos aspectos y bueno, pues al final lo hablamos, lo decidimos y nos lanzamos a la aventura. ¿Crees que es necesario el cambio? Pensamos que sí, porque la verdad es que los artistas falleros hoy en día pues estamos, yo creo que en uno de los peores momentos de la historia de la profesión y creemos que es necesario totalmente darle un nuevo impulso. ¿Qué crees que puede aportar vuestra candidatura de aire fresco, de cosas nuevas que faltan colectivo? Pues sobre todo pensamos que bueno, aparte de muchas ganas de trabajar, que eso lo tenemos, desde siempre el grupo que hemos formado hemos defendido que lo que necesitamos es mucha formación, ¿vale? Pensamos que eso es una carencia que tenemos. Sí que es verdad que hoy en día está la formación profesional para la gente nueva, pero los que ya estamos ejerciendo la profesión desde hace muchos años tenemos una carencia a la hora de formación y pensamos que es totalmente necesario. Llevamos muchos años reivindicando este tema y bueno, parece que la directiva actual también se está poniendo un poco las pilas en esto, pero creemos que no es suficiente, hace falta bastante más. Hablabas de que está en el peor momento de la historia del colectivo. Esto puede cambiar y de hecho intentáis o vais a intentar cambiarlo, ¿no? Tiene que cambiar, o sea, peor que estamos yo creo que no vamos a estar, o sea, talleres que se están cerrando, compañeros que se están yendo fuera al extranjero a trabajar porque no hay viabilidad en los talleres, la verdad es que la situación está muy mal. ¿Cómo creéis que esto se puede cambiar? Pues sobre todo eso, con formación, con mucha educación, tanto para nosotros como para las comisiones, como para todo el mundo fallero. O sea, aquí vamos todos en el mismo barco, tanto los artistas como las comisiones. Y bueno, queremos aprovechar también, evidentemente, el conocimiento que nosotros tenemos del mundo de las fallas desde las comisiones, tanto Carlos Carsí como Arturo Vallés, como Fernando López Cabañero, como yo mismo, que tenemos mucho conocimiento, lo sabes, a nivel interno de las comisiones, pues para hacer ahí un núcleo de unión entre las comisiones y los artistas e intentar levantar esto, porque así, si al final los artistas caemos, eso va a perjudicar también evidentemente a las comisiones. ¿Algún objetivo a nivel institucional, algún objetivo con lo que es la ciudad fallera, un lugar emblemático que fue pues,
ha sido premiado, ha sido reconocido por parte de la propia Administración Pública, pero no se siguen sin llegar ningún tipo de propuesta firme de lo que se va a hacer con esta ciudad. Pues hombre, la verdad es que sí tenemos unas cuantas ideas. Desde luego lo que sí que hay muchas buenas palabras, pero hechos de momento pues no está habiendo. Y la ciudad fallera, la verdad es que es el aspecto que tiene hoy en día es un poco lamentable, ¿no? O sea, una vez en la ciudad del artista fallero en activo haciendo fallas, no habrá ni la mitad. Y creo que eso es una pena, sobre todo para la ciudad de Valencia. Hombre, la ciudad del artista fallero debería ser, y yo siempre, no yo, o sea, todos hemos reivindicado siempre que debe ser un núcleo, ya no solo económico a nivel de hacer las fallas, sino a nivel social, a nivel turístico, debe ser un sitio que debería de ser un orgullo para todos, ¿no? De tener ahí la ciudad del artista fallero. Y bueno, eso es lo que queremos intentar potenciar, hablar evidentemente con las administraciones que corresponda y también buscar fuera de las administraciones también a ver de qué forma podemos potenciar la ciudad del artista fallero. ¿Buscáis abrir puertas del gremio al mundo fallero? ¿Qué buscáis? Aparte de esa educación. Sobre todo, bueno, aparte de sobre todo mucha formación, aparte lo que queremos tener esa conexión con el mundo fallero, con el mundo de las comisiones, que pensamos que ahí falta un engranaje, ¿no? O sea, nos hemos distanciado un poquito y creemos que bueno, es interesante que nos volvamos a juntar y que vayamos todos juntos, tanto con las comisiones como con los medios de comunicación y todos en un bloque y tirar de esto para adelante, porque si no, al final, ya te digo, esto va a ser perjudicial para todos. ¿Las elecciones serán el próximo día? El 28, de este mes, de junio, miércoles 28. Me imagino que comenzamos ya a partir de ahora la campaña, ¿no? Sí, en principio la semana que viene, porque tampoco queremos ser muy pesados y muy cansinos y hacerlo desde muy largo, pues la semana que viene empezaremos a ponernos en contacto con los compañeros, a explicarles un poco nuestro proyecto y bueno, pues a pedirles que confíen en nosotros para intentar levantar esto. Jordi Palanca, que estáis en pleno, estamos trabajando, estáis, mejor dicho, vosotros, nosotros a nivel informativo, vosotros a nivel en el taller, trabajando en las próximas hogueras 2017, es decir, ¿cómo se presentan? Pues bien, la verdad es que bueno, yo colaboro con Carlos Carsí, yo no hago hogueras desde hace muchos años, pero bueno, Carlos el año pasado ya me planteó la posibilidad de ir con él a plantar y estuve allí ayudándole a la planta y bueno, pues este año también vamos a estar allí el 18, 19 y 20 y el 21 pues aprovecharemos para ver hogueras, relajados y bueno, la verdad es que colaborar con Carlos es siempre un placer, la verdad que es una de las mejores personas que yo he conocido y luego él vendrá a ayudarme en las carrozas cuando me toque y bueno, pues ahí vamos siempre. Y desearle sobre todo suerte a todos los artistas falleros que vayan a Alicante, sí, en las próximas semanas, por porque que vengan cuanto más premios mejores a Valencia, ¿no? Por supuesto, además ahí tenemos habitualmente, y vamos a tocar madera, tenemos la suerte de que el tiempo sí que nos acompaña y no lo pasamos tan mal como lo pasamos este año en la planta con la lluvia y bueno, pues la verdad que ahí plantar a 20 y tantos grados, pues hombre, a pleno sol también castiga un poquito, pero vamos, mejor eso que la lluvia que tuvimos estas fallas. Y volviendo a las propuestas del gremio de artistas falleros, hablamos de las propuestas, no hay propuesta en firme de la ciudad fallera, que el gremio pues un poco va a reivindicar esto cara a la administración pública. ¿Tenéis pretensión en reivindicar ciertas cosas como agremiados, como colectivo, a la propia Junta Central Fallera a la hora de participar en, ya sea concurso, parte del jurado, clasificando de fallas, algún tipo de cosas? No, en ese tema creo que no. Nosotros sabemos cuál es nuestra parcela es hacer las fallas y el concurso es una cosa que depende de las comisiones y depende del ayuntamiento. No queremos, si nos piden colaboración, evidentemente vamos a estar ahí para todo lo que haga falta, pero queremos estar cada uno en su sitio, ¿no? Sabemos que eso es cosa de las comisiones y de junta. Por último, tienes ahí, para que si quieres mandar un mensaje, de que la gente, ¿no?, sobre todo los agremiados, sepan quién es Jordi Palanca y sobre todo lo que puede aportar Jordi Palanca al colectivo. Bueno, ya me conocen prácticamente todos, lo que sí que no soy yo solo, evidentemente, somos de momento un grupo amplio, que está Carlos Carsí, está Xavi Bonilla, está Ignacio Ferrando, está Fernando García Rivas como secretario general,
está Fernando López Cabañero, está Arturo Vallés, está también Jesús Ovejero, o sea, no sé si se me olvidará alguien más, pero somos un grupo bastante amplio. Y bueno, también evidentemente si ganamos las elecciones, pues también pensamos en contar con alguno de los compañeros que están en la otra candidatura, porque gente válida hay en todas partes. Y bueno, intentar trabajar y sin desmerecer lo que ha hecho la directiva actual, pues intentar hacerlo mejor. Pues dicho que Jordi Palanca, muchísima suerte en los próximos días en Alicante y sobre todo en esa candidatura que hará conquistar el gremio de artistas fairos. Y mucha suerte y a ver si te podemos entrevistar ya como maestro mayor del gremio de artistas fairos. Muchas gracias, José.